mayoría de municipalidades acostumbran, muy bien. Te vamos a pasar copia de los acuerdos a tu correo, porque es público, a tu correo. En el correo es más que certificado de firma, porque eso está en el sistema, eso no lo borra nadie, ¿no? Ahora, por ejemplo, presentamos los convenios. Tendríamos que sacar, por ejemplo, ahorita, ¿cuánto hemos sacado? Aquí, por ejemplo, hemos sacado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Solo a 10 céntimos. Un sol 10 por 5 son 5.50. Un costo así. Si esto lo agarramos y lo pasamos en su correo, no nos cuesta nada. Nada. Es cero, cero costos. ¿Por qué? Porque nosotros pagamos internet. ¿Se dan cuenta? Pero ese costo ya está pagado. Ese costo ya está pagado. Sí, pero los que no tienen internet, computadora, hay que ir a una cabina, ingresar a una cabina, abrir el correo, imprimir. Cada impresión vale 50, no sé, que nos va a salir más caro a nosotros. Mejor es que nos den fotocopia. Doctor, nosotros podemos asumir como ese costo de cada cita, pero que se nos atienda. Claro, ese es el problema, que no nos atienden. Hacemos este acuerdo a la hora de los hechos, por más que reiteramos los pedidos, no nos atiende. Encima pagamos, no se nos atiende. Es verdad, están de la secretaría, pero estamos recomendando acá a la señorita que atienda los pedidos. Incluso estamos atendiendo, aquí vamos a remitir unos documentos a un vecino que ha solicitado y hay que atenderlos, ¿no? Y si es de los residuos también hay que atenderlos. Habrá cosas que no se pueden atender, se dirán, no hay la copia, o no existe, o no es factible atender, porque hay las limitaciones de la ley, ¿no? Sí. Pero lo importante es dar la respuesta al ciudadano, sí, dar la respuesta al pedido. Cuatro, información de una comisión ad hoc para que investigue la falsificación de firmas, de documentos, de la falsificación de firma, de falsificación de la ADS número 01-2013 y el giro de cheques aparentemente irregular de algunos funcionarios y trabajadores de la entidad. ¿Es poco? Bueno, el tercer pedido. Ya. La informe sobre la terminación de las dos obras, la Meda de Magdalena y la escalera del reservorio. También le pediremos. Sí, pues para ver si están canceladas, falta cancelar, en qué situación están. Ahora, el arreglo del motor del puesto de salud de Magdalena. Sí, de la moto también. Son pedidos pedidos ya, pero sí, tiene que darse porque...